Aquello que no quiere ningún equipo de Fórmula 1 al acabar una temporada es lo que tiene ahora mismo Mercedes. Y aunque hay brotes verdes y también los vamos a comentar, depende del trabajo que hayan hecho ya en meses anteriores y del que harán hasta que vuelva a empezar la temporada 2024 de la Fórmula 1 para así volver a la posición a la que ellos aspiran, volver a ganar. Bienvenidos a Team y bienvenidas a la News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos con los brotes verdes además, porque jorge se ha conseguido el segundo podio de la temporada después del que consiguió en el pasado gran premio de españa en el circuito de barcelona de cataluña. el británico, con este podio en una carrera realmente competida para él, ha sido clave para que mercedes haya podido conseguir el subcampeonato en esta temporada por delante de ferrari. el de mercedes se siente realmente bien de haber terminado la temporada con un podio en un año que ha admitido públicamente que no se ha sentido a su mejor nivel, dos podios en un año complicado. Pero un podio que le permite a Mercedes terminar en la posición que ya he dicho. Significa muchísimo en este campeonato, sobre todo para los integrantes y para los trabajadores de la fábrica, que han trabajado muy duro para conseguir esto. Ha sido una temporada llena de retos, así que hemos cruzado la línea muy apretados con Checo Pérez y bueno, ahora nos podemos relajar. Muy contento por conseguir este segundo lugar para el equipo. Por mi parte, en estas últimas semanas no me he sentido muy bien, he estado perdiendo décimas aquí y allá, pero Estoy aliviado por conseguir este podio en la última carrera, comenta George Russell. Y sigamos hablando de George Russell... Porque a ver... Consiguió la posición 4 tras la carrera de Yasmarina... Pero recuperó la tercera posición... Ya que Checo Pérez obtuvo esa penalización de 5 segundos... Tras el choque de Landon Norris... Y George Russell nada más bajarse de su coche... Dijo lo siguiente... Russell temía de que Charles Leclerc ayudara a Pérez... A conseguir la diferencia necesaria de 5 segundos... Pero ya era demasiado tarde para el piloto de Ferrari... Estaba frenando con Checo al final... Y pensé que Charles iba a frenarme... Pero respeto para él... Por mantener esta lucha limpia, y es lo que ha dicho George Russell. Noticia de última hora: por si no lo sabes, George Russell se ha estrellado en los test de postemporada en el circuito de Jazz Marina en la curva 6 de dicho circuito. Y a ver, hablemos ahora de Lewis Hunton. porque. Ha tenido una temporada difícil a pesar de terminar tercero en el campeonato de pilotos. El W14 no fue del agrado de Hamilton y, ante las cámaras de Sky Sports, se ha mostrado muy decepcionado con su temporada. A la pregunta de qué se lleva consigo después de 2023, el siete veces campeón del mundo respondió. No demasiado, la verdad. No ha sido un gran año en general. No hay mucho que llevarse del año en general. El hecho es que he sobrevivido. Probablemente eso es todo. ¿Tiene C. Hamilton en el nuevo coche de la próxima temporada? Aún no está seguro. En este momento realmente no lo sé. Y que Red Bull gane a 17 segundos al final y ni siquiera han desarrollado su coche desde agosto, eso ya es preocupante. Hemos aprendido mucho sobre nuestro coche. Ahora solo depende del equipo. Saben lo que tienen que hacer y ya veremos si lo conseguimos o no. Dice Luis Hamilton. Luis Hamilton tampoco ha podido ganar un gran premio en 2023 y aunque el piloto de Mercedes Terminó tercero. En el campeonato de pilotos no es un puesto que entusiasme al piloto, ya que su objetivo final es obtener ese octavo título mundial, ya que en las últimas semanas lo ha estado recordando mucho. Toto Wolf confía en que esto va a llegar. Y en las últimas semanas la temporada de Luis Cantón se ha desvanecido incluso en Abu Dhabi. El pasado fin de semana el siete veces campeón del mundo no consiguió ni por un momento competir por los puestos de podio y desde el punto de vista de Luis tuvo un mal fin de semana. Dijo Toto Wolff. Eso es un hecho. Creo que eso no afecta en nada en que sea el mejor piloto del mundo. Y si somos capaces de darle un coche entonces luchará por el campeonato del mundo. No tengo ninguna duda. Walt dice que comprende a Hamilton que no pudiese luchar por el campeonato del mundo. No tengo ninguna duda. Walt dice que comprende que Hamilton no pudiera hacer milagros con el W14. Y está claro que cuando tienes un coche de Fórmula 1 como el que tenemos ahora, nunca estás a gusto con él. Y tienes fines de semana buenos y fines de semana malos. Pero al final, cada vez que hemos visto que Luis tiene a alguien en su punto de mira delante de él, él trata de ganar la carrera. Y entonces el verdadero Luis cobra vida. Y creo que solo tenemos que darle un coche. Wolf comprende que es imposible ser el mejor equipo cada año. Se refiere a un tablón colgado en la fábrica de Mercedes, en el que aparece hasta 2050, y tiene los lugares en los que termina su equipo. Wolf piensa ya dentro de 10 o 20 años cuando mire hacia atrás y vea el periodo actual. Todavía habrá algún tipo de orgullo: segundo, primero, 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 tercero y segundo. Y cuando lo miras desde esa perspectiva, más o menos dices que estuvo bien. Pero desde el punto de vista microscópico, hay un tipo que ha ganado 19 carreras, así que por supuesto, esto no está bien. Y esta última parte sí que coincido con Toto Wolf. george Russell y Louis Sandon clasificaron cuarto y un décimo, respectivamente, para la última carrera de la temporada. En la Ferrari 3, 3 mostró una competitividad prometedora y un ritmo decente con condiciones de pista más colorosas y un buen equilibrio del coche gracias a los cambios de configuración nocturnos. El equipo luchó duro para conseguir neumáticos en una ventana correcta y estuvo tan reñido que desde la posición 1 a la posición 16 solo había medio segundo. Ya con las temperaturas más frías en la sesión de clasificación y con el tráfico intenso, hicieron que la mayoría de los equipos tuvieran más dificultades para realizar tantas cortas. Y tanto George como Luis tuvieron dificultades para encontrar el rendimiento en estas condiciones. George terminó en cuarta y Luis no pudo pasar a la Q3. George Russell cuenta que antes de este fin de semana habríamos conseguido la cuarta posición en la clasificación. Dicho esto, después de la actuación en la practice 3 donde fuimos los más rápidos a una vuelta solo hemos mejorado seis décimas desde esa sesión hasta la clasificación teniendo en cuenta que las temperaturas de la pista bajaron y tenían menos combustible y no extrajeron tanto combustible como deberían y es un poco decepcionante y es lo que ha dicho Joe Russell. Por otra parte, Luis Camden dice que ha sido una última carrera desafiante para él. Ha tenido problemas con la puesta a punto del coche en Abu Dhabi. Nuestros dos coches tienen la misma puesta a punto, así que tenemos que entender cuál es la situación de mi lado y el garaje está provocando una falta de rendimiento en mi auto. George ha logrado sacar el máximo provecho del coche. Se necesita algo de esfuerzo más para llegar más allá de donde nos hemos quedado este fin de semana en la clasificación. Así que tenemos que profundizar y hacer todo lo posible para avanzar ya para la próxima temporada. Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes, según su opinión, dijo que se vio fuerte en la Free Practice 3. Así que estamos decepcionados por no haber logrado esto en la clasificación. Y tanto Luis como George tuvieron problemas con el agarre y del rendimiento general del coche. Obviamente nuestras expectativas eran mayores, pero el cuarto puesto fue el máximo que pudimos lograr, y creo que con eso podemos estar contentos. Y por otra parte, Andy Cholin también tiene algo que decir. George tuvo una carrera realmente sólida durante las tres sesiones de práctica y sentí que podríamos haberlo hecho mucho mejor que el cuarto hoy, pero fue una vuelta decente, simplemente parecía que en las condiciones más frías nos faltaban las fortalezas que habríamos tenido en una pista más caliente. Hemos hecho un trabajo decente en las tandas largas este fin de semana con muchas vueltas y esperamos tener una buena idea de cómo van a funcionar los neumáticos y ojalá podamos hacer una temporada más fuerte, dijo Andy Shoblin. Parece que Mercedes ahora mismo está en problemas. Ahora se va a iniciar un juicio con la empresa FTX y han puesto, digamos, a Mercedes como una de las empresas asociadas a la presunta dicha estafa. No sé si recordaréis que en la temporada 2021 Mercedes llevaba FTX en el alerón trasero y también en la ropa deportiva del equipo y en las gorras. Y claro, ponen a Mercedes dentro de esta presunta estafa porque Mercedes animaba a invertir en esa empresa. Toto Wolf ya avisó del peligro que podría suponer colaborar con asociaciones de criptomonedas. La crisis en ese sector puso letal jefe de equipo y aseguró que podría golpear a la Fórmula 1 y así ha sido. Porque el valor empezó a caer en picado en 2022 y todos los equipos tenían ya un patrocinador de ese tipo, al igual que los promotores de Fórmula 1. Si hay una caída generalizada de criptomonedas, todos nos veremos afectados, dijo por aquel entonces. A Alfa, Tauri y a Ferrari también fueron equipos afectados por dicha problemática. Los primeros se quedaron sin sus patrocinadores en 2023. Cortaron sus relaciones con ICM y Phantom en la presente temporada. Aunque ya luego los de Maranello firmaron un acuerdo con Velas y Snapdragon. Aunque eso sí, los de Maranello perdieron un total de 52 millones de euros.